Mis 2 días en Junín de los Andes llegaban a su fin, y con la mirada protectora de Jesús me hacía nuevamente a la ruta. Solo debía hacer un recorrido de 41 kilómetros por la Nacional 40, que me llevarían a mi nuevo destino, San Martín de los Andes. De San Martín de los Andes, parece que toda la capital federal estuviera acá. Un quilombo.
Mis primeros metros rodando por esta comarca cordillerana fueron en búsqueda de un lugar donde alojarme. Para ser más precisos, un lugar donde poder acampar. Pero no fue muy difícil la elección, ya que el camping del Automóvil Club Argentino se ubicaba en un lugar estratégicamente cómodo para las intenciones de mi visita. El perro seguía los pasos cansinos del padre Braulio, que caminaba por el sendero polvoriento a la capilla. Hacía un rato había estado en un rancho oscuro, dándole los últimos ritos a una anciana dentada que se iba, y ahora tenía que dar misa. El perro se quedó afuera de la capilla, rascándose al sol, mientras el padre se preparaba. Con ritual solemnidad, dispuso el vino y la hostia para su congregación tan pequeña, demasiado pequeña. Esa gente callada, con los ojos oblicuos y las caras cerradas, que solamente asistían a misa por la promesa del paraíso y la vida eterna, además de la ayuda del padre con sus necesidades terrenales, pero que en realidad preferían sus propias ceremonias al aire libre, adorando a sus dioses ancestrales, que si bien no les daban el paraíso, les proporcionaban la euforia de su mística antigua. Después de celebrar tristemente su misa, mirando esos ojos vacíos e indiferentes que lo contemplaban, el padre Braulio salió al sol y se sentó al lado de su perro. Sin pensarlo, empezó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en Huenenchen. ¿Qué tal, amigos viajeros? Me acabo de mudar a San Martín de los Andes. Recién vengo de... Justo pasé un camioncito. Recién vengo del centro de la ciudad, muy lindo, muy cheto, San Martín de los Andes. Ya acampé, estoy parando en el Automóvil Club. Espero que les guste, les muestro un poquito cómo es el lugar. En 1898, a orillas del lago Lácar, Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca, resuelve fundar un pueblo en el sitio donde se encontraba el fuerte Maipú, con el fin de situar estratégicamente una población cercana al límite con Chile
con quien para esa época se tenía varios conflictos territoriales. De esa manera, el 4 de febrero de ese mismo año, el coronel Celestino Pérez, bajo las órdenes del antes mencionado Roca, funda San Martín de los Andes, la última ciudad patagónica de la campaña del desierto. Este territorio pertenecía a los Cohuinca, tribu mapuche del parlamento del cacique Valentín Sayhueque, quien no recibió apoyo al ser expulsado por las tropas de Conrado Villegas. El nombre mapuche del lugar es Pucalhué, que significa lugar de gaviotas. En 1902, el rey Eduardo VII otorga el laudo arbitral en favor de Argentina sobre nuestros hermanos chilenos, basándose en la tesis de Francisco Moreno, perito en límites. Durante sus primeros años, la población, quien dependía en mayor parte de la industria maderera, se formó al ritmo del ejército. Esto se mantuvo hasta 1907. En 1937 se funda el Parque Nacional Lanín, lo que trajo aparejado limitar la actividad forestal del territorio para la década del 60. Pero para esa época comenzó a notarse un gran aumento del turismo, y para los años 70, con la construcción del Centro Invernal Chapelco y el Hotel Sol de los Andes, el turismo pasó a ser el principal sustento de la comarca. Hoy, con más de 100 años en sus espaldas, San Martín de los Andes conserva una imagen de pueblito de montaña a pesar de sus más de 30.000 habitantes. Su arquitectura característica, basada en madera y piedras, idea recomendada por el arquitecto Alejandro Bustillo, otorgan un semblante de calidez a la ciudad. A pesar de sus costos elevados, que hacen de San Martín de los Andes un lugar preferido para un grupo selecto de la burguesía argentina, la calidez de su gente logró que no prestara atención a este factor, y pronto pude filtrarme y encontrar un grupo más bohemio de personajes. La variedad de chocolates, las frutas finas, las truchas, el ciervo y el jabalí inundan la gastronomía del lugar, pero también está Pizzacala, donde el paladar agradece sus cervezas artesanales que acompañan unas pizzas apoteóticas y donde sus empleados agradecen a coro las propinas. Si te moves por la ciudad, podés conocer los lugares más emblemáticos de la misma. La antigua intendencia del Parque Nacional Lanín, la costanera del lago Lácar, la parroquia San José, el Museo Municipal Primeros Pobladores y el Museo La Pastera, dedicado al Che Guevara. Algo que llamó poderosamente mi atención es el gran respeto de los automovilistas por los peatones y las normas de tránsito. Como citamos muchas veces de las ciudades europeas, aquí los conductores detienen su marcha en las esquinas para permitir el paso de los de a pie, haciendo que la convivencia tenga un tinte más humano y pacífico. Pero eso se mantiene solo hasta la llegada de un portero. Como diría el poeta británico Alexander Pope, errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Así es que rectifico mi rumbo y me escapo de tremendo papelón. Espero que mi llegada a San Martín de los Andes y su abreviada historia les haya gustado.
aún queda más de esta comarca. Tal vez pueda decir que queda lo mejor, la aventura, los paisajes deslumbrantes, las raras historias. Pero eso lo dejo para otro video. Abrazos, amigos viajeros.